Dio para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando el tercer día de este tiempo de novena en preparación para vivir la Navidad, el nacimiento del niño Dios. Por eso las lecturas del Evangelio de estos días nos van poniendo cada vez más cerca de este misterio del nacimiento del niño Dios. Hoy casi que les arruina el pesebre, el Evangelio. ¿Cuánto parte de ustedes? ¿Qué decía el Evangelio? ¿A quién le anunciaron que María iba a ser la madre de Jesús? A don José. ¿Está José por ahí? ¿Estará por ahí don José? Que levante la mano don José. Muy bien. Parece que estaba esperando el sueño. Claro. Estaba esperando el sueño para que le avise. No, pero esta todavía no es para la del pesebre, ¿eh? Pero es el otro relato el que van a usar ellos después, que es el Evangelio de Lucas. Pero es este anuncio que el ángel le hace a José y le dice, vas a ser lo que está ocurriendo en María, es obra del Espíritu, no tengas miedo. Y dice el Evangelio de Mateo que José se despertó e hizo lo que el ángel le dijo. Obedeció a Dios. Y la noticia del nacimiento del niño Dios es una noticia que nos llena de alegría. Durante estas noches de la novena vamos descubriendo algunos de los aspectos que nos regala el tiempo de la Navidad. Y uno de los aspectos que nos regala es la alegría. Pero no es la alegría que hoy viene y mañana estamos tristes, ¿eh? Yo preguntaría si alguno de acá se emborrachó alguna vez, pero como estoy seguro que nadie se emborrachó, no voy a preguntarle a nadie. Me bajan toda la mirada, empezando por los más viejos, como dice el Evangelio, ¿eh? Todos bajan la mirada. No es esa alegría, ¿eh? Cuando uno está con unas copas de más, ¿qué se suele decir? Está alegre. Pero después al otro día duele la panza y entonces se va la alegría. La alegría que trae la Navidad es la alegría del nacimiento del niño Dios, la que está acá adentro. Muy bien, ¿dónde está esa alegría? Muy bien, así me gusta, ¿eh? Esa es la alegría que a veces puede estar teñida de tristezas. Y cuando uno va pasando los años y se le amontonan muchos, ha vivido tantas cosas en la vida que solemos decir a veces la Navidad se nos pone un poco triste. Sí, puede venir un poco de nostalgia, puede venir un poco de tristeza. Pero hay algo que no tenemos que olvidar. La Navidad es Dios que se pone en medio nuestro. La Navidad es Dios que viene a hacer su morada junto a nosotros. Y esto es motivo de alegría. Ustedes han escuchado, porque cada vez que el Papa Francisco hace alguna de estas cosas, son medias travesuras y todo se entera, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hace unos meses atrás se fue a una óptica a comprarse los anteojos? ¿Eh? Los lentes que no veía bien, fue a comprar. Y que se llenó la óptica de gente y que el dueño después decía que quintuplicó los visitantes a la óptica, porque con tal de ir a la óptica que había ido el Papa Francisco, todos se metían ahí, aún el que veía bien. Y por ahí cuando el Papa lo llama por teléfono a alguien, ¿eh? Es un motivo de alegría.
a más de uno de los que estamos acá nos gustaría que nos hable el Papa por teléfono. Mañana llama para felicitar a los abuelos del Juan 23 por lo bien que actuaron anoche. Imagínense lo que sería. Si hace ruido que el Papa Francisco llame por teléfono y llena de alegría a quienes llama por teléfono, ¿cuánto más nos vamos a alegrar nosotros? Porque el que está viniendo, el que se hace presente, el que se hace uno de nosotros, es el mismo Hijo de Dios. Es el mismo Hijo de Dios. Por eso en esta noche le pedimos esto a Jesús, que nos regale el don de la alegría, que en la cercanía de celebrar su nacimiento nos regale el don de la alegría, que no es, y no hay que confundir, no tener problemas. Los problemas los vamos a tener siempre, las cruces nos van a acompañar, pero la alegría que está ¿dónde? En el corazón, esa que no la puede quitar nadie. Por eso tal vez sería bueno pensar, a la luz del Evangelio, el anuncio, la cercanía del niño Dios, ya estamos a las puertas de la Navidad, el poder vivir después el pesebre, también pensar en este año que estamos terminando. ¿Cuáles son las alegrías que hemos tenido? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? Bueno, le vamos a dar de tarea entonces para la semana que viene, cuando se junten a tomar mate, que se cuenten las alegrías del 2015. ¿Puede ser? ¿Las alegrías que están dónde? Acá me parece que hay una alegría. Mi nieta, la mía. Mi nieta, ¿se escuchó? Sí. Un aplauso para esta alegría, entonces. A ver, ¿quién más pide el micrófono? Son todos tímidos acá. Habría que darles una copita de vino. Al micrófono. Ah, eso puede ser. Bueno, después le damos una copita de vino. Pero para quienes viven aquí en el hogar, vamos a dejar esa tarea. La semana que viene, mientras preparamos la Navidad, poder compartir entre nosotros las alegrías del 2015. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción que quiero guardar en mi memoria, el largo recuerdo de tu voz. La 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 la. Con tu presencia metas el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. Gracias. De seguir viviendo sin tenerla junto a mí, y la casa quedó vacía, y en silencio quedó mi vida, y me fui llevando en mi equipaje los recuerdos nada más. Si tan solo Dios escuchara este ruego y me concediera por amor el último deseo para esta Navidad. Me gustaría bailar con ella, mi gran amor, mi vida entera, y caminar juntos de la mano por siempre. Y cuando llegue la noche buena,
casa estará de fiesta y bailaré por mi compañera. Y será una noche perfecta, voy a decirle cuánto la quiero. Voy a gritar que por ella muero y que la orquesta siga tocando la canción de los enamorados. Y bailar, bailar con ella. Y bailar, bailar con ella. Y bailar, bailar con ella. Bailar con ella. Y ha abierto para toda la revolución más grande de la historia, la revolución del amor de Dios que se hace uno de nosotros para compartir nuestra vida. María se pone en camino. Ha recibido una noticia grande que cambiará su vida para siempre y se ha enterado que su prima, ya mayor, la necesita. De ahora en adelante, toda su vida será disponibilidad de servicio. Apenas me enteré de tu embarazo, vine a ayudarte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Apenas me saludaste, mi niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa soy por haber creído en el Señor. Mi alma se alegra en el Señor. Si ahora la noche es buena, es muy buena. Ha nacido nuestra luz, Él es nuestra alegría. Del pueblo sencillo, representando a los pastorcitos y a la gente del pueblo. Le damos gracias, gloria a Dios, en las alturas. Yo voy a conocer a Niñequito. El niño Dios muy bien lo agradeció, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después que sonrió, y a medianoche el sol relumbró. Llegaron ya los reyes y eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Arrope y miel le llevará, y un poncho blanco de alpaca real, y un poncho blanco de alpaca real, y un poncho blanco de alpaca real. Bien. Hemos venido a traer un regalito al niño Dios.